Nano, ¿tú cómo estás? Lamentablemente he tenido que trabajar estos días. Sí, bueno, esa es la parte difícil, ¿no? Mientras los peruanos pagamos los sueldos y gastos de un Congreso que casi nada ha aportado en un año de gestión, este nos sorprende con una nueva ocurrencia. Luego de quedar en evidencia tomando sol en la playa cuando debía dedicarle exclusividad a su labor congresal, el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, nos dice que lamentablemente tenía que trabajar. Los trabajadores, señor Nano, no nos lamentamos de trabajar, por el contrario, luchamos por un trabajo digno donde se reconozcan nuestros derechos laborales. En su página web, Guerra García es calificado como un referente nacional del emprendimiento en el Perú. Un título lógicamente autoimpuesto y falso porque los emprendedores de nuestro país trabajan duro y no cobran del Estado para irse a tomar el sol. Lo sucedido demuestra la falta de regulación en el Congreso. Los congresistas pueden irse a tomar sol a la playa o grabar TikToks en horario de trabajo y no pasa nada. Evitarse la fatiga cuando hay que resolver los grandes problemas del Perú es una práctica común del fujimorismo. Recordemos que Keiko Fujimori, cuando fue parlamentaria, acumuló más de 500 días de licencia y faltas a su labor congresal. Y su padre, el ex dictador Fujimori, se enteró de la captura del líder terrorista Abimael Guzmán mientras vacacionaba en la selva pescando. A 5 años de la tragedia en las Malvinas, donde murieron 2 jóvenes que buscaban ganarse la vida, la bancada fujimorista y su vocero Hernando Guerra García no han hecho absolutamente nada para mejorar las condiciones laborales y sancionar a los malos empresarios. La pobre defensa del señor Guerra García es un insulto para todos los trabajadores y trabajadoras del Perú. Si él desea irse a la playa y no atender su responsabilidad congresal, que renuncie y que vaya, sin que esta vez le paguemos el salario todos los peruanos.